Yo quería decir antes, ¿no? Mientras que se va conectando la gente, que para mí, ya te digo, es un placer hacerte la entrevista, porque para mí eres... si el balonmano playa es importante para mí y me encanta, ¿no? Y es un deporte por el que es nosotros, ¿no? El equipo y muchos de los que están escuchando, pues cada año y cada verano, pues disfrutamos muchísimo y lo esperamos con ansia. Pues para mí, ya te digo, ha sido mi mentor con la ayuda de siempre todos los que nos han acompañado, de que han pasado por nuestro equipo y que están ahora, que yo también le doy las gracias totalmente a ellos, porque yo creo que mi progresión y evaluando mi progresión ha sido gracias a ese paso que se pudo dar, ¿no? En cuanto a entrar con Balonmano Barbate y creo que es de agradecer y que siempre lo digo, o que se lo digo a Pepe o te lo digo a ti, pero que lo digo públicamente porque para mí fue un cambio espectacular y que me ha llenado muchísimo, claramente, y que doy gracias a ese día que recordaré siempre, que yo estaba en el gimnasio y Pepe me llamó y me habló por Twitter y me dijo: Pablo, ¿te quieres venir al Campeonato de España? Y yo pues claramente acepté y fue el primer año de Laredo y que disfruté muchísimo y que claramente pues, ha sido años de progresión hasta que siempre se está progresando, siempre se está aprendiendo, está claro, pero que ha llegado a que estemos ya, que seamos una familia espectacular y que disfrutemos jugando al balonmano playas, siendo los que somos y con la calidad que tenemos y yendo, viajando por ahí, siendo una familia, ¿no? Y yo eso, quería agradecerte a ti, tanto a mis compañeros que están escuchando como a ti, porque es algo para mí muy importante que se me abriera esa puerta y que, bueno, me ha descubierto pues un deporte que no sabía que me gustaba tanto y a lo que llega, ¿no? Bueno, yo creo que esa puerta te la has abierto tú solo, porque a lo mejor afortunados somos nosotros de tenerte en nuestro equipo, porque te llamamos los primeros quizás, pero tiene abierta probablemente la puerta a muchos equipos, ¿no? Entonces, que esté con nosotros todavía, pues a nosotros también nos viene bien, porque el nivel que mantenemos, lo mantenemos gracias a gente como ti, ¿no? Que te machaca, que está todo el día ahí pensando en el balonmano playa. Y es verdad que el equipo es una familia, pero es que en realidad el balonmano playa entero es una familia. O sea, yo no conocí más gente en mi vida que a través del balonmano playa. O sea, de aquí, de toda España, y gracias a Dios por la experiencia, incluso amigos de fuera de España, ¿no? Entonces, nosotros somos nuestra pequeña familia que nos llevamos muy bien. Dentro de Barbate hay 3 o 4 familias que nos llevamos bien, o momentos que nos llevamos mejor, y dentro de Cádiz, Andalucía y toda España, pues la familia crece y no solo somos los jugadores, son los jugadores, los árbitros, los técnicos, las federaciones, el público en general, porque conocemos a los padres de, a la madre de, a la novia de, y es una maravilla, la verdad, que es una de las cosas más bonitas que tiene Balonmano Playa. Totalmente, yo destaco mucho siempre, y lo digo, el clima que hay en ese balonmano playa, que te llama a que cada año pues tenga ganas de ver a compañeros de otras partes de España que normalmente no los puedes ver porque por distancia, y que al final te reúnes cada fin de semana y que lo ves cada fin de semana y que como tú dices, ¿no? Al final somos todos una familia con más y con menos siempre, ¿no? Pero porque no llueve para todo el mundo, pero al fin y al cabo yo destaco mi familia en este caso y eso que para mí ha sido, es y seguirá siendo un placer jugar contigo, siendo ahora que ahora veremos quién eres y que me haya enseñado el balonmano playa y que seguramente tenga muchísimo más que enseñarme y que ya está, que te lo agradezco totalmente y siempre te lo agradeceré, lo que pasa que ahora en directo. No, el momento, ahora vamos a otra cosa, ¿no? Vamos a darle. Venga, dale, lo que tú quieras. Bueno, me gustaría, ya que este tiempo ha venido perfectamente, ya hay bastante gente ahí comentando y tal, me gustaría que te presentara para el que no te conozca. Eso, lo de los comentarios, yo soy un novato con las redes sociales, o sea, que he tenido que pedir Instagram prestado para poderlo hacer. No voy a estar pendiente a esto, si tuve algo interesante que comentaba lo hice, porque como estoy atento a lo que ponen, que no lo estoy leyendo. Vale, y vale. A lo que tú me preguntas, no me entero de nada. Están saludando, están... Muy bien. Bueno, yo mando un saludo a todos los que están y a los que vengan, pero como me entretengan en eso, de verdad que no estoy atento. Venga, vamos. Tranquilo y ya vamos viendo. Muy bien. Las preguntas que se vayan haciendo que se hagan al final, ¿vale? Porque por si acaso se responden durante la charla. Y nada, que te presentes para el que no te conozca y que digas en qué estás ahora trabajando, cuál es tu día a día y con respecto al balonmano.
playa y balonmano pista, que sé que también estás ahí. Bueno, yo creo que las presentaciones sobran por lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que lo poquito que he podido ver, pues el balonmano playa es una familia, nos conocemos todos y yo soy Tomás de Barbate. O sea, que no me conozca, que yo creo que nos conocemos todos, pues ese soy yo. ¿Qué hago? Pues prácticamente lo que hacemos todos, ¿no? Estar confinado en casa, matar el tiempo lo mejor que podamos, se van acabando los argumentos de entretenimiento porque ya han ordenado esa fotografía que tenía ordenada, has visto esos vídeos que querías ver, pero bueno, dentro de lo que cabe no lo llevamos mal, aquí en mi zona hay pocos contagios, gracias a Dios, pero eso, intentando ayudar como podemos, estando confinado en casa, saliendo poco y poco más. Y en cuanto a lo profesional, ¿qué se dedica Tomás? Y con respecto, tanto profesional como al balonmano, ahora mismo. Bueno, profesionalmente yo soy profesor de educación física desde hace muchos años, me dedico a ello, trabajo en mi pueblo, y un placer trabajar en mi pueblo. Y en cuanto a balonmano, pues he vuelto a jugar a balonmano pista después de 12 años, en 2008 desapareció el equipo del pueblo, ha vuelto este año a federarse en pista, y no me hice, o sea, no empecé con ello la pretemporada, pero empecé a verlo durante la liga, me fue picando el gusanillo, arrastraba unas lesiones y en Navidades, pues, un poco me puse a entrenar con él un poco más en serio y dije que si había un huequecillo y me lo podían hacer, y ahí estoy. Empecé a jugar la segunda vuelta con ellos, hemos conseguido la fase de ascenso, jugarla, pero ahora mismo está todo parado, como ya sabemos. Y en balonmano playa, pues, con mi club balonmano La Chanca, la jugué mientras que el cuerpo aguante. Me cuido bastante para intentar llegar cada verano. Es terminar el 10, el 15, el 20 de agosto y ya estamos pensando en el siguiente verano, así que mientras que el cuerpo aguante, voy a seguir. Eso seguramente que sea una buena noticia para todos, porque al final a todo el mundo le gusta ver a jugar a Tomás. Sobre todo para mí, porque el que quiere jugar soy yo y es señal de que todavía la salud y las lesiones te respetan un poco. Totalmente. Bueno, pues si te parece, vamos a ir estructurando un poco la entrevista. Vamos a empezar por la primera pregunta. Muy bien. Y es, yo quería que contaras, ¿no? Que me contaras y que contaras a los oyentes, ¿cómo comenzaste en el balonmano playa, o en el balonmano en general y en el balonmano playa? ¿Y cómo diste ese paso de a qué edad o qué te hizo esa picada de jugar balonmano? Bueno, yo llego al balonmano como llegan la mayoría de los niños, ¿no? Que a través del colegio, de sus profesores, trabajaba en un colegio en el que había bastante ámbito deportivo, tocábamos todos los deportes, y a mí me dio por el balonmano. Allá con los 10, 11 años empecé a jugar balonmano en el cole, jugamos algunos campeonatos de Andalucía ya siendo infantiles, después ya nos fuimos federando, cadete también, juvenil, el nivel iba creciendo en la provincia, cada vez era más difícil, formaba parte de las selecciones provinciales. Y ya llegamos a la parte senior, en la que en Barbate es difícil mantener un equipo senior porque la mayoría de nosotros cuando llega la edad de estudiantes nos tenemos que ir afuera y los equipos pues un poco se pierden, ¿no? No es como las capitales, que más o menos se puede mantener, si no con la gente porque se estudia afuera, sí con otros que vienen a estudiar las capitales. En nuestro caso es más difícil y entonces el equipo estuvo ahí hasta el año 92-93, jugamos alguna liga de ascenso y demás, pero en el 93 desapareció por tema económico. En el 97 volvimos a aparecer otra vez. Y el año que aparecemos, pues, es cuando empieza el balonmano playa, que se juega el primer campeonato, creo que en Benalmádena, si la memoria no me falla. Y nosotros escuchamos que hay un campeonato, pero lo escuchamos ya de pasada, ¿no? Que lo gana el GADE, como ganó la mayoría de ellos al principio. Y a partir de ese verano, el 97, pues ya empezamos un poco a jugar balonmano playa. En algún torneo que había por ahí en algún pueblecito cercano, pero un balonmano playa muy rudimentario, no lo que se juega ahora. Estos fueron los inicios, vamos. Si quieres sigo, tú me vas preguntando. Me gustaría saber cómo era ese primer balonmano. O sea, desde ¿cómo fue ese primer balonmano o esos primeros torneos que comentas? Pues mira, nuestro primer campeonato más serio fue el primer campeonato de España al que fuimos, que fue el segundo en realidad, fue el de 98 en Cádiz. Y jugábamos a un balonmano playa, a un balonmano vista en la playa, en realidad. O sea, cogíamos la mayoría de los equipos a nuestro mejor lanzador y jugaba de peto en el centro, especialista en el centro, y los demás, pues, exceptuando el GADE y el Vipren Chiclana, que también era un equipo de Cádiz que patrocinaba Vipren, los demás íbamos aprendiendo de ellos. O sea, ellos jugaban a balonmano playa, nosotros jugábamos a balonmano pista en la playa, intentando que nuestro peto metiera el máximo número posible de goles. Empecé jugando en el ala izquierdo, al año 98, al año 99, pero era un ala izquierdo de pizza, o sea, de
de que llegaran las mayorías y si podías meter de uno, pues metías de uno, pero nunca, yo no creo que metiera un gol de dos nunca jugando en el ala izquierdo. Y centramos el juego en los especialistas, que entonces había jugadas de tres, el especialista había jugadas las que valía tres, y en algún momento, si hacía un fly valía tres, y en algún momento también el doble fly valió tres. Entonces, eso, ¿a la altura de quién estaba? Pues de esos dos o tres equipos, los dos de Cádiz y alguno más que aprendí alrededor de ellos. Y esos fueron los inicios, así fue como comenzamos. Cambiando los dos equipos por la misma banda, no había una banda para cada equipo, sino que los dos equipos cambiaban en la misma banda, y había, en el centro del campo estaba la mesa, entonces tú tenías la mitad del campo para cambiar, y la otra mitad del campo era para que cambiara el otro equipo, pero los dos por la misma banda. Y con muchos contactos, o sea, los contactos entonces no eran como ahora, y como cosa también variante o diferente a lo que hay ahora, que era que los shootouts, pues solo se valía el fly, solo valía el fly. No existía el giro apareció mucho más tarde, y para mí era una de las reglas más bonitas que había entonces y que yo no hubiera cambiado nunca, o sea, que los shootouts fueran solo de fly. Primero porque veo que es más espectacular y se evitan los contactos, el portero no salía del área, y eso fueron los inicios. O sea, así empezamos, jugando a balonmano visto en la playa, pero no nosotros, sino el 95% de los equipos. Menos lo que comentabas, que ellos empezaron, supongo que antes o que ya entró por allí, ¿no? Eso ya no tengo yo conciencia de ello. En Cádiz fueron los pioneros, con Antonio Romero Rube a la cabeza de toda la movida de Cádiz, con la gente delegada de aquella época, creo que, no sé si me equivoco, pero Oki, Ocaña, un amigo mío de Cádiz, su gente, fueron los primeros que trajeron las reglas de Italia en el año 93-94, ahí la fecha me baila, ¿no? Es de memoria todo. Pues entonces ellos empezaron a los manos playa mucho antes que los demás. Y entonces, pues, dominaban el fly, el doble fly, los pases, los tempos, los dominaba y nadie los dominaba. Entonces los demás equipos fuimos aprendiendo con ellos con el paso del tiempo. Esos años, 97, 98, ¿no? Todos esos años que hubo el Gade, pues yo creo que dominó el campeonato hasta el 2004 más o menos, que creo que dejó de organizarlo la federación, que es cuando aparece el Seba. Y esa generación de Pepito, Cueva, Varo, Huiso, pues eran los que todo el mundo miraba y queríamos aprender de ellos. Está escuchando, he visto, antes ha comentado Varo por ahí que estaba escuchándote también. Un saludo, pero no, ya te digo, que no sé quién está comentando. No. Saludo, Varo. Y cuando ustedes, supongo que entrenabais en allí en Barbate, y había muchos jugadores o mucha gente que se interesaba por el balonmano playa, o solo era el equipo de pista que iba. Bueno, los inicios era el equipo de pista. Además, entrenábamos poco en principio. El año, te digo, 98, preparábamos un poco el campeonato de España que celebró en Cádiz. El del 99, pues ya fuimos creciendo, nos íbamos tomando más en serio. Seguíamos jugando con el peto grande, que en nuestro caso era Ramón, ¿no? Venía, que era, tenía más nivel, tenía más brazos, lo poníamos en el centro, era el que tiraba, que incluso hizo alguna, no preselección, sino alguna concentración ya con la selección, porque la selección, como era la mayoría de Cádiz, entrenaban fines de semana en Cádiz y él iba a entrenar con ellos. Entonces era nuestro estandarte, digamos, en el equipo, en el ataque. Y así fuimos hasta que en el año 99 fuimos a Huelva, que fue en Moguer el segundo campeonato. Íbamos creciendo, pero nos dimos cuenta que no avanzábamos, que estábamos estancados y demás. Y no sé cómo, la verdad que no sé cómo, pues los entrenamientos, le dimos un giro de tuerca a los entrenamientos, cambiamos posiciones, y ahí es cuando empecé el guayo de especialista de peto. Y empezamos a entrenar, y poco a poco, pues parecía que íbamos cogiendo más cada uno su sitio, cambiamos el estilo de juego, y en cuanto a la gente que jugaba, pues jugábamos los equipos de Barbate. Lo que pasa que es verdad que en pista teníamos un buen club, mucha gente atrás, y no sé, nosotros íbamos a los campeonatos de España y íbamos 3 o 4 equipos de Barbate semi. Solo había campeonatos de España de equipos semi. Bueno, lo de la base ha sido a raíz de estos años atrás, con el Hernán Moltur y demás. Perfecto. Y sigue progresando en tiempo. Aprendéis ya de este balonmano, el fly y tal. ¿Y cuándo se empieza a meter el giro? ¿O cuándo ya empieza a ser más competente los diferentes equipos? No solo Barbate, sino los demás. Hombre, ya en aquella época, en el año 2000, se vuelve a organizar el campeonato en Cádiz y ya nosotros ahí llegamos a un buen nivel. Ya llegamos, recuerdo que fueron los cuartos contra el Gade, le llegamos a disputar los chutados, pero no ganamos, ¿no? Y jugamos el tercer y cuarto puesto contra un equipo de Osuna, de Madrid, un equipo de Madrid de Osuna. Y también llegamos a los chutados y quedamos cuarto. Ahí crecimos un poco en cuanto a nivel. ¿Qué equipo había puntero? Pues ya, bueno, ya ves, aparece Osuna, la final la jugó Alcalá.
Estaba un equipo de Mover, que era muy potente, que también tenía gente de la selección. Entonces eran los de Cádiz más los de Madrid que empezaban a moverse a la zona de Alcalá y algunos como Mover. Además, había poco. Poco a poco fuimos avanzando en campeonato, fuimos al 2001 a Pilar de la Horadada, un torneo que íbamos con mucha ilusión, con muchas ganas, habíamos quedado cuarto en el anterior, pero no sé por qué, porque además se organizaba de otra manera distinta, ha mejorado todo, gracias a Dios, todo ha mejorado, organización, arbitraje, aunque pensemos que no, que el árbitro siempre es el malo, siempre serán los que están en contra de los jugadores siempre queremos más, la organización siempre le exigimos más, pero en aquellos tiempos era mucho más difícil. Y en el 2004 fuimos a Pilar de la Horadada, en 2004 no, perdón, en 2001, y nos llevaron los cruces, íbamos bien, primero con nuestro grupo, el Gat iba bien, primero por su grupo, pero nos llevaron los cruces, que nos cruzáramos los octavos, cosa que era incongruente, si tú habías quedado cuarto en el campeonato anterior, que te cruzaras con el primero en unos octavos. No lo entendíamos, hicimos allí nuestra pequeña pendencia y demás, obviamente el Gat enojado, y aquello pues, fue una experiencia un poco negativa, hicimos un autobús entero de Barbate a Pilar de la Horadada, lo pasamos genial, íbamos con la familia, llevábamos dos equipos o tres equipos. Es verdad que hizo mucha calor, que las playas son muy distintas a las nuestras, ahí la gente, entre la sección deportiva y que no gustó el tema de playa, pues dijimos, uy, ya aquí no venimos más, qué tal, qué cual, qué eso, qué lo otro. Bueno, pues qué pasa, que el año siguiente, 2002, Campeonato de España en Pilar de la Horadada. Y dijimos, uy, yo, que nos vamos a ir, que no, qué tal, qué esto, qué lo otro, qué para acá, qué para allá. Y no teníamos equipo para ir, teníamos cinco jugadores para ir. Entonces, los cinco que estábamos, decidimos que íbamos, Ramón, que como estaba jugando, como te decía, algunas veces con la selección, algunos entrenamientos, conocía a un portero, que era Javi, nuestro Javi el Negro, de aquí le mando un abrazo, un saludo. Grande, Javi. Y entonces, de ahí viene que Javi fichara por Barbate. Entonces fichamos a Javi, nos fuimos a Pilar de la Horadada con seis jugadores, y cuando menos te lo esperas, porque vas con seis jugadores más las tres o cuatro novias que nos acompañaron, no llevaba el apoyo del público. No llevaba muchos cambios, es verdad que entonces el sub y baja prácticamente lo hacían dos jugadores, pero bueno, que era todo un campeonato, no lo jugó el Cádiz porque estaba la selección concentrada por allí y demás, pues resulta que ganamos el campeonato. Para nosotros fue un subidón que no vea, campeones de España, ahí me eligieron mi jugador del campeonato de España, además el campeonato de España iba rodeado de toda la movida de Movistar, que era alucinante, lo que montaban alrededor del campeonato, de atracciones, de juegos, una especie de feria playera, que lo pasábamos genial, las fiestas que también acompañan a la playa desde el principio, y eso va a ser inevitable, pues por la noche era, nos juntábamos todos y lo pasábamos genial. Y además siempre había equipo, perdona, pues nosotros siempre jugábamos contra la selección buscaba meterse en algún grupo o algo, y siempre buscaba a los equipos que le podían dar un poco de ritmo de cara a la competición que le viniera de frente, que le venía en el 2002, creo, el Campeonato de Europa de Cádiz. Y también había un equipo contra las estrellas, que eso fue una gozada para nosotros, yo que soy del balonmano de los 80, ¿no? Porque yo que pude participar del equipo, digamos, que hacían de la selección de estrellas, pues jugábamos contra una selección también, normalmente en aquellos años, que de gente reconocida del balonmano pista que estuviera por allí, ¿no? Yo recuerdo que el año el equipo lo llevaba Manolo Cadena, y no conoce a Manolo Cadena, pero de aquella época, que a lo mejor muchos de los jóvenes no conocen, pues jugaba Cabana, Papitu, Reino, Alemany, Chechu Villardea, recuerdo de aquel equipo que era, y nosotros, gente que lo veíamos en la televisión 10, 15 años atrás, a ese momento, jugaba contra ellos, pues era una gozada. Y en aquel año 2002, ya que tú preguntabas cuándo cambia de tiro al fly, en aquel año 2002 creo que es cuando empieza, no sé si creo que era Bielorrusia, si no Bielorrusia, Rusia, que llega a Cádiz, al Campeonato de Europa, y como España dominaba con el tema del fly en aquellos años, por lo menos estaba siempre arriba en aquellos primeros campeonatos internacionales, pues la EHF en este caso decide que el gol espectacular también vale 2 puntos y goles espectaculares, pues entre ellos entra el IR. Un giro que te lo digo porque he visto hace poco un vídeo precisamente nuestro de la final del EBT de 2008 contra los húngaros, que llegamos a los chutados y tuvimos que nos hacían fly, hacíamos giro, y era en el 2008, no quiero imaginar lo que había en el 2002. Y los giros no llegaban ni a 300 grados ni a 250, vamos, ahí estábamos casi dos de espalda. Al final es que claro, la evolución ha ido haciendo que las condiciones de los jugadores y que el aprendizaje de los jugadores pues vaya cambiando. Es normal también que eso se vaya cambiando. Ahí lo apuntaba también Varo, que el giro se introdujo en el 2002. Claro. Y ese campeonato de Europa,
¿no? De la selección, ya, de la selección española, como, o sea, como se introdujo la selección, siguió jugando al fly, ¿no? Supongo. Bueno, llegué a verlo, estábamos aquí al lado, además tuve la suerte de ser amigo de ellos hace muchos años, ¿no? Tuve la suerte de jugar en el 92 en Tiza, en el Gades, con ellos, con muchos de ellos. Entonces queríamos aprender, queríamos ver las selecciones, era una gozada los que estábamos una hora en coche de poder un campeonato de España y de Anima España. España no hizo falta cambiar de estilo. España dominaba con su estilo y lo que funciona yo creo que no hay que cambiarlo nunca. De hecho, acabo campeón de Europa y dando un espectáculo, vamos, maravilloso. España jugó a su estilo, pero lo que pasa es que los equipos que no dominaban ese estilo, pues aprendieron que había otro que podía valerle y con el tiempo pues cambiaron. Fueron cambiando y ya. Que después en este tema siempre hay los adeptos y los detractores. Pero bueno, están los que están por encima que deciden y yo creo que yo no prefiero el fly, pero creo que también hay que adaptarse. Si ahora hay otro estilo, pues hay que aprender del otro estilo o hay que adaptarse a ese estilo. Pues sí. Y seguimos progresando en años. ¿Cuándo ese primer BT o ese el primer de Barbate? Ese primer campeonato. Pues mira, en 2003, ya que estamos progresando en años, en el 2003 se vuelve a celebrar en Buguer, que Barbate llega a la final, disputa la final con el Gade otra vez, llegamos a Chutau y vuelve a ganar el Gade, era lo habitual, creo que nos ganaron pues 9 de cada 10, 18 de cada 20, y yo ganaba la mayoría de los partidos en aquella época. Después ya le cogimos alguna vez con los años, fueron cambiando ya también de jugadores y pudimos ganar algunos partidos más. En el 2003, pues ya nos movíamos queríamos algo más y fuimos a algunos torneos a la zona valenciana, porque nos movíamos por la zona de Andalucía, torneos de Sevilla, de Huelva, de Cádiz, pues Girola era uno de los nuestros fijos, Michel, nuestro entrenador, era de allí, es de allí, y ya empezamos a tocar la zona valenciana en el 2003. En el 2004 se organiza el Campeonato de España en Barbate, fue un evento para el pueblo genial, que las barras son espectaculares, pero en el 2004 había 84 equipos senior en Barbate. O sea, dices tú, es que ahora hay 100 y pico, sí, pero es que había 84, nomás que se jugaba el masculino y el femenino. Montaba una grada principal alucinante. Se hizo el partido que es de las estrellas, vino la selección, se jugó contra la selección, pero la selección estaba preparando, creo que en el 2004, creo que era Turquía. Había jugadores, yo qué sé, el MVP de aquel torneo se lo dieron a Virán Morro. Virán Morro aparece en Barbate, entre otros jugadores, jugaba Nacho Vijo, otro jugador a Sobal, o jugaba Long, creo, Armand Torrego, gente de selección, que jugaban en aquel momento en la Sobal. Y en el 2004, pues volvemos a ganar, sí. La segunda vez que ganamos el Campeonato de España, Barbate la ha ganado dos veces el Campeonato de España, el segundo lo ganamos en casa, con un segundo equipo que quedó tercero. O sea, presentamos cuatro equipos, y la verdad que nos picaba mucho el gusanillo, queríamos algo más, cada vez queríamos algo más, sea de verano, 2004, teníamos contacto con el que llevaba el balonmano playa en Portugal, que era Antonio Canela, en aquel entonces, por lo menos uno de los que estaban metidos en la zona alta del balonmano playa portugués, y allí estuvimos también un fin de semana, ya empezamos a querer siempre todo esto, pues, como ocurre ahora, ¿no? Casi todo en nuestro bolsillo, buscando un poquito de patrocinadores, pero aquí era, no sé, si el 30 podía sacar el 30% de los gastos de los patrocinadores, lo demás corría del bolsillo de cada uno. Y en el 2004, si no recuerdo mal, creo que empieza el primer EBT. Obviamente, por España tenía que ir el Gade, que era el que era campeón, y creo que era en Italia, en Gaeta, y el Gade quedó en tercera posición. Ese fue el primer EBT. Entonces, en el 2005, ya la Federación Española deja de organizar campeonatos de España. Creo que aparece a Sebat, y si no aparece a Sebat ahí, aparece un poco más adelante, pero ya lo organizan, la gente que organiza más aquello, a Sebat empiezan, cada ciudad empieza a mover su torneo, cada vez más, por toda España. Es verdad que todos estos años atrás que estoy diciendo, teníamos cierta ventaja. Los equipos que teníamos playa, costa, porque no todo el mundo podía entrenar, hay equipos que aparecían y no entrenaban, nosotros sí que teníamos esa posibilidad de entrenar casi a diario después de Semana Santa, si queríamos, y además la inclemencia meteorológica, ¿no? No es lo mismo entrenar en el sur que en el norte, porque entiendo que las playas del norte les cuesta más a la gente ir a la playa que a nosotros, que tenemos el tiempo bueno antes, ¿no? Eso es. Entonces, en el 2005 se celebra el EBT en Suances. Y nos enteramos de que hay bastantes plazas, que el EBT lo jugaban 10 equipos, después pasó 8 y ahora otra vez hay 10, 12, no sé cuánto exactamente. Y hay bastantes plazas porque, bueno, viene el equipo húngaro, viene el equipo alemán, viene el equipo serbio, que era el que ganó los dos primeros campeonatos, lo ganó un equipo serbio, el Leto, lo ganó en Gaeta y lo ganó en Swansea. Y nosotros, pues, mira, ¿por qué no probamos? A ver si podemos, qué tal, qué cual. Creo una controversia en nuestro equipo, en nuestro club, porque estábamos jugando las fases de ascenso
para subir a segunda y ese fin de semana nos teníamos que ir a Swansea, pero claro, decíamos, un campeonato de Europa, ¿sí? Nosotros que estamos jugando en la provincia de Cádiz desde que teníamos 12, 13 años, no vamos a un campeonato de Europa. Y total, que fuimos, probamos, y allí fue nuestra primera experiencia, nos fue muy bien porque llegamos a la final, la jugamos contra el Leto, que ya venía de ser campeón de Europa la anterior, jugaba mucho mejor que nosotros, las cosas como son, nos ganaron 2-0, pero nosotros quedamos subcampeones de Europa. Y en ese campeonato, en el SBT, me eligieron mi jugador del EBT. Por ahí estaba el seleccionador, como España el año anterior había fracasado, entre comillas, porque bueno, había fracasado en el sentido de que no había conseguido medalla, que no era lo habitual, en Turquía, pues vio aquello y decidió darme una oportunidad. Entonces los petos de aquella selección, los especialistas, eran dos personas muy consagradas, tanto en playa como en pista, en Azopán, como eran Pedro Vago y Gonzalo Navarro. De aquí le mando un saludo a los dos, son amigos míos muy buenos, y me llamó para hacer parte de la preselección. ¿Y eso es año 2006? 2005. 2005. Vale, 2005, y las concentraciones serían ya en el siguiente año o ese mismo año? No. El EBT es en mayo y nos concentramos, 2 o 3 semanas después nos concentramos en Swansea. Todo aquello lo hicimos en Swansea. Uh-huh. Swansea vamos 13, 14 jugadores y entre los especialistas va Pedro Vago, va Oscar Perales. No sé si llegaste a conocer cuando en playa, en pista, Oscar Perales. Allí llega el chaval con 18, 19 años. Era en pista, era a nivel nacional, era una promesa, vamos, yo creo que era una realidad. Y después fue uno de los mejores jugadores de España de pista, lo que pasa que no le respetaron las lesiones, tuvo mala suerte, pero en playa era una bestia. Lo que pasa que fue el descartado en ese caso. Y de ahí nos fuimos a jugar el 2005, los World Games, los Juegos Mundiales de Playa, que se celebraron en Duisburgo, en Alemania. ¿Y cómo quedó España en ese? Hombre, allí el resultado fue muy bueno. Para mí fue una gozada, ¿no? Ya te digo, yo iba, cada año que pasaba, iba viviendo experiencias totalmente nuevas, distintas, diferentes. De jugar en mi provincia, ampliar acá, y después España, jugar campeonatos de España, me llamo a la selección, y ahora tenemos unos Juegos Mundiales, y bueno, y tú llegas y no sabes... ¿Qué edad tenía Tomás en ese momento? Que se puede hacer... Pero ¿qué edad tenía Tomás en la primera selección? Yo empecé a jugar a los Mano Playa con 28 años. Cuando empecé a jugar. En la primera preselección tenía 35. O sea, yo fui con 35 años a la selección y te digo, llegué a Duisburgo y ya nada más que la acreditación era un espectáculo para mí. Yo llegué a una habitación en la que tienes que firmar un papel antidopaje, en la que en la acreditación hay 20 personas con ordenador acreditando a gente de Estados Unidos, de Togo, de Canadá, de Sudáfrica, porque los World Games abarcan muchos deportes distintos. Además, muy exótico muchos de ellos. Entonces aquello es como una mini olimpiada. Fue una maravilla, vamos, salimos de aquella de la acreditación, pasamos por la puerta de un pabellón y resulta que estaba jugándose la final de hockey sobre patines en línea Estados Unidos-Canadá. Era como si estuvieras viendo la de hockey en la final olímpica, pero en patines. Entonces yo decía, ¿dónde estamos? Dios mío, yo no puedo creer que fuera esto así. Y total, poco a poco fuimos empezando la competición, lo hicimos bien en el grupo porque ganamos los 3 partidos y después ya cuarto, semifinal y final, nos metimos a la final contra Rusia, que la perdimos 2-0, teniendo un balón para empatar y haber ido a los chutados. Pero bueno, no pudo ser. Y entonces la primera, el equipo estaba de bajona un poco porque habíamos perdido la final, pero yo estaba en una nube. O sea, yo decía, ¿cómo podemos estar tristes? Digamos, segundo del mundo. Claro, ese equipo ya venía de ser campeón de Europa, subcampeón también del mundo. Entonces quería, obviamente, más. Yo también hubiera querido ganar, pero no pudo ser, ¿no? Y la sorpresa para mí fue cuando en la entrega de premio, pues me nombraron mi jugador del campeonato del mundo allí. Entonces, ya no sabía dónde meterme, ¿no? De la alegría que tenía, de lo que había en el pellejo, vamos. Y es muy diferente, esta pregunta me salto muchos años, pero ¿es muy diferente esa forma de ver el balonmano de Tomás a la de ahora? Ahora mismo no, porque la verdad que hace años que intento ya disfrutar, aunque alguna vez te pille un rebote, algún enfado o algo, pero yo hace muchos años que no me pesa mucho perder. Voy a disfrutar, ganar, pasármelo muy bien. Sé que el equipo es muy competitivo, en el que juego, en el que tú juegas, pero también sé que tenemos nuestras limitaciones. A pesar de que, por ejemplo, en el último campeonato hemos estado a punto de darle un sustillo a que al final ha sido campeón de Europa y campeón de España. Lo tuvimos ahí en nuestras manos. Pero bueno, el equipo es bueno, es competitivo, pero tenemos nuestras limitaciones, no mantenemos un nivel regular. Entonces, estos años no. Pero es verdad que, por ejemplo, yo creo que en el 2005
yo afronté el campeonato sin ninguna presión. Yo tenía que ser, ir a disfrutar, hacer lo que sabía hacer. No me he pesado la responsabilidad en ningún momento. Es verdad que con los años ya había estado en la selección, eres campeón o subcampeón del mundo, pues es verdad que ya vuelves ahí al siguiente año o los años venideros y sí que siento un poco más de presión, ¿no? De no tienes esa libertad jugando, esa alegría, quizás es diferente. Y en cuanto a técnico-táctico, Tomás, técnico-táctico, ¿ha cambiado mucho? Desde que jugaba a lo que juega ahora, aparte de aspectos físicos seguramente, ¿no? Es normal la edad y todo eso, pero en cuanto a esa toma de decisión, a cómo ver, a cómo las bolas, cómo las pones, si has cambiado algo, no sé, una pregunta más. Sí, cambia un poco todo porque, como decíamos antes, evoluciona el balonmano, evoluciona la forma de jugar, defender. Yo qué sé, lo típico de que con lo que llamamos aquí el pincho, de salir a presionar cuando el peto viene, eso no se hacía. Los equipos no eran tan altos como ahora. Ahora cualquier equipo a nivel internacional te puede montar tres tíos defendiendo de 2 metros. Eso no lo había antes, con lo cual tú a la hora de localizar el fly, pues es más difícil, tiene que darle más altura, tiene que tener más altura que salta por él. Aparecen, como hemos dicho, los giros. Hay mucho más scouting, hay mucho más vídeo. Antes no, tú llegabas a un campeonato y sorprendías, ¿no? No sabías cómo... Claro. Como jugaba, ahora cualquiera tiene vídeos de cualquiera, te ven, o sea, muy distinto, ha cambiado. Pero aún así, yo creo que mi juego es el mismo de siempre, intentar jugar al engaño, a intentar atraer defensores para que mis compañeros se queden más o menos liberados para el fly. Nosotros tú lo sabes, nosotros, a pesar de que tenemos que adaptarnos y jugamos, dice que la pongo más baja, Pepe, que jugamos al mismo estilo, hay que adaptarse y jugamos unos pocos de giro también, pero nuestro estilo fundamentalmente es el fly. Y creo que nos va bien por eso, como tenemos que hacer de nuestra fortaleza, tenemos que vivir, no podemos vivir de nuestra... Está claro. Al final es por las características de cada uno. Hay equipos que pueden tener más calidad en giros o tengan otro modelo de juego simplemente. O sea, sí, por supuesto. Al fin y al cabo, vamos, podemos estar diciendo equipos que se vean más cómo juegan al fly, por ejemplo, o equipos que... Pero vamos, que te digo que esa es mi manera de verlo y quizá la manera que nos va bien a nosotros. Yo entiendo que hay otros equipos que tienen otro estilo y que les ha funcionado muy bien. Y ajá, que, por mi chapó, yo, o sea, el estilo que todo el mundo hablamos muchas veces, que si Málaga juega más a tiro, pero es que le funciona muy bien. Y cuando tiene que hacer fly lo hace, y cuando tiene que sacar 4 saca. Y un equipo que hace valer su estilo y ahí le ha ido, que ha ganado tantos campeonatos de España que, vamos, yo no me acuerdo cuánto. Una barbaridad. Sí, totalmente. Al final es eso, son modelos de juego y al final adaptarte a las características de tu jugador. De tu jugador, exacto. Eso es. Y pasamos, ya vuelve de los World Games el siguiente año, o sea, seguimos cronológicamente. Yo creo que está siendo... Estamos en el 2005, bueno, el 2006, ya te digo, se toma parte, se va un poco, si no, ahí en ese momento, un poco más adelante, yo creo que así, y de organizar todo lo que es el Tour Nacional, campeonato y demás. Nosotros, a partir de ahí ya no solo queremos, volvemos a ir a Portugal, repetimos Swansea, hay más equipos cada vez que te hacen sombra, ¿no? Yo qué sé, si de memoria te decía antes que eran los de Cádiz, ahí aparece esta Estance, de la zona centro, esta Conchiña, aparecen algunos equipos más de Málaga, nosotros cada vez que vamos a Málaga jugamos con los cuñados, con equipos de pizza, pero que nos da mucha guerra, empieza a aparecer Málaga, en la zona valenciana está Kilómetros Sexuales, un equipo que juega muy bien, un estilo muy bonito. En la zona catalana aparece Granollers y Calella con más frecuencia. En Swansea están los equipos vascos, cántabros, asturianos, los de Torrelavega o los amigos del Dream Team, creo que de Baracaldo. O sea, que empieza a haber mucho más equipos. Y eso, pues empezamos a hacer más torneos, empezamos a ir más, alguna vez a Valencia, alguna vez a Calella, alguna vez a Swansea, Sevilla siempre está cerca y es un torneo referente en aquel momento, o en aquel momento. Y nuestra intención, pues, como los 2, 3 equipos, 4 que quizás habíamos con más interés, buscar puntos de BTE para ir al BTE siguiente. Entonces, seguimos buscando esos puntos, buscando esos torneos, y 2006 ya el Campeonato de España toma, no son Campeonatos Españoles oficiales de la Federación, en ese no sé exactamente, creo que caímos en semifinales, creo que son Marbella, no sé exactamente, ahí me pierdo ya. Pero vamos a otro BTE, vamos a un BTE a Paralia Gaterini, a Grecia, y volvemos a meternos en semifinales, ahí perdemos la semifinal, con el que a posteriori sería campeón, pero ganamos el bronce, quedamos bronce, y en ese EBT me vuelven a elegir un jugador del EBT. Vuelvo a ser
me he jugado a level. Y sigo con la selección. Ese año tenemos Campeonato Europa en Cugaven. Y la selección mantiene el estilo y algunos cambios. Y quedamos campeones de Europa. Fue un exitazo de quedar campeón de Europa ganándolo 2-0 a Hungría en la final. Y poco después había en octubre, noviembre, en octubre, el Campeonato del Mundo en Brasil. En 2006 se va a Brasil, a Río de Janeiro, allí en la playa Copacabana, todo muy bonito, muy espectacular. Otra cosa que te vuelva a sobrepasar, yo no he cruzado el charco nunca y ahora lo cruzo para jugar a balonmano playa, que hace 4 años jugaba con mis amigos en una pachanguita para aprender, y estamos jugando un Campeonato del Mundo en Brasil. En Brasil también va muy bien porque, a pesar de que, hombre, se puede hacer algo mejor, pero conseguimos un bronce que yo creo que es un exitazo. Un éxito total, vamos, por lo menos para mí. Imagino que para otros, al menos. Ahí gana Brasil, ¿no? Supongo, ¿no? Allí gana Brasil, pero es curioso. Brasil en el 2004, en Duisburgo, queda la última. No gana ningún partido. 2004, no, perdón, 2005. Queda la última, no gana ningún partido. En 2006, cuando estamos jugando el Campeonato de Europa en Cugaven, ellos están allí los entrenadores, tanto masculinos como femeninos. Se les ganó el campeonato, porque yo creo que ellos también en el balonmano playa, no es que sean pioneros en cuanto al scouting, ha hecho todo el mundo. Pero sí que ponen más medios, llevan su cámara, más cámaras que otros, y estudian probablemente más o menos que otros, pero estudian de un campeonato para otro, que yo no sé, no lo he visto en ninguna selección europea, que vaya, tampoco había unos medios como vas a ver tú si iban otros o no, nosotros no íbamos. Como para ir a un campeonato brasileño o americano a grabar. Ellos vienen al europeo, graban en el mes de final de junio, principios de julio, y se van 2 o 3 meses antes de su campeonato, y cuando llegamos a Brasil, hay una característica, que es que ellos han cambiado el estilo de juego. No juegan como jugaban antes, con todo el mundo con un peto grande en el centro, hasta que aparezco yo con España, y cambian el estilo de juego. No te viste que lo copien, que lo clonen, pero juegan más a lo que hace España. A un peto chiquitito, creativo, que ya todo el mundo hoy conoce en el mundo del balonmano playa, que es Bruno Oliveira, y ellos allí no empiezan bien su campeonato, porque no ganan ningún partido de la fase de grupo, lo que pasa es que se clasificaban todos, pero terminan ganándolo. Y Brasil, desde el 2006 hasta el día de hoy, tiene su estilo, mantiene un bloque grande que va modificando poco a poco, pero todavía tiene 2 o 3 jugadores de aquella Brasil de 2006, y ahí está, que lleva dominando a nivel mundial esto desde hace 2006 a hoy, 14, 15 veranos. Es que eso, ese cambio que pegó, seguramente el gasto que tuvieran para ir a ese europeo les ha rentado. Les ha servido, vamos, si fue allí el cambio y todo eso, ¿no? Lo que tú comentas. Y ya después de vuelta, tras ese año en Brasil, ¿cómo continúa? O sea, ¿ya seguís hasta siguiente campeonato así más característico? Bueno, pues nosotros seguimos jugando en 2007 todo lo que te he dicho, por España, buscando puntos de BT y demás. Y ese año jugamos la final del campeonato de España. Lo jugamos nosotros en Valencia contra el equipo que era Gade, Atún y Chocolate. Una mezcla, era el Gade, Atún y Chocolate, que no tiene que ver mucho con aquel Gade, quedaba Javi y alguno más, pero jugaba Gonzalo Navarro, jugaba Dublino, jugaba Chippy, metían algunos amigos suyos de un nivel de pista grande. Y nosotros, pues, quedamos campeones. Una final resultado muy bonita, espectacular. Vamos, de los 12 eran 2 equipos súper ofensivos, tiro fly, juego rápido. Y quiero recordar que los 12 estuvieron por encima de 30 puntos los 2 equipos. Si no, estuvieron muy cerca. Fue una barbaridad espectacular. Con el, me acordaré siempre, con Luis Miguel López transmitiendo el partido en directo para el público. Fue genial. Y fuimos otra vez al EBT, fuimos a Hungría, en las Yatá. Nos habíamos clasificado. En ese BT estábamos nosotros y también estaba un equipo de Alcalá que también estaba Varo, creo. Estaba, lo verás si estaba, lo encontraba o no. Estaba Varo, estaba Álvaro Polo, estaba Chano, Jimmy, Alcalá, los míticos de Alcalá Zapa, los míticos de Alcalá, Cebollita, llevaba un equipazo. Y allí nos metimos en la final. Y llegamos a la final y me rompí el dedo gordo del pie izquierdo en cuarto. Eso sí me lo ha contado. Pierdo el gol en cuarto, menos mal que estaba por ahí Alberto, que estudiaba, Alberto Cervera, Cebollita, que estudiaba fisio, y me lo arregló como pudo, y aquel año pues quedamos campeón de Europa, o sea, es lo más grande que me ha pasado, o sea, quedar campeón de Europa con tu gente, con tus amigos, desde toda la vida, de balonmano, de barbate,
¿verdad? 2, 3, 4.000 kilómetros de tu casa, eso fue una bestialidad. ¿Y ahí te dieron también el mejor juego? No, no, ahí no me lo dieron. Ahí no. Hay un tercero, pero llega más adelante. Y eso es año Año 2007. 2007. Volvimos ahí a convocado a la selección. Nos fuimos varios de Barbate. Aquel Sí. año nos concentrábamos normalmente en Alcalá. Creo que fuimos Ramón, Esteban, David y yo. Había un europeo en Italia. Y vamos, yo tenía el problema del dedo, como te he dicho, y tuve la suerte de estar en la convocatoria a David. David Rivas era bestial. David jugaba esto de una manera espectacular, con una efectividad enorme, ponía todo lo que tenía, efectividad, salto, trabajo en defensa, era genial. Y ahí en el 2007, España, creo que en Italia tampoco le salieron bien las cosas. De hecho, creo que desde 2006, que nosotros conseguimos que haya 2 medallas, hasta el 2014, que es cuando yo pude entrar a formar parte del cuerpo técnico de la selección, en 8 o 9 veranos consigue solo un bronce España. Y hay una racha negativa de resultados, ¿no? Y en cuanto a Barbate, o sea, ya la selección, tú, sí, bueno, ¿dejas la selección cuándo? No, yo no dejo la selección. Yo es que no me convocan por aquella selección. De todas formas, después hay un campeonato que vuelvo a jugar con la selección. Vale. Entonces, Barbate gana el EBT, te digo que jugamos el final del Campeonato de España y en el 2008 volvemos a jugar al EBT porque éramos defensores del título. En este caso era en Valencia. Valencia lo organizó en la Ciudad de la Ciencia, espectacular. Lo que ocurrió es que llovió, la arena se apelmazó y de lo que se presuponía que era un torneo súper espectacular se convirtió en un torneo, en cuanto a espectáculo y arena, pues un poco torpe, ¿no? Un poco feo. Pero volvemos a entrar en la final, volvemos a hacer un buen campeonato, jugando contra un Leto, un equipo serbio que fichó mucho de España. Me acuerdo que jugó en aquel equipo Chipi, Gonzalo, jugó Marco Gamu, iba David Mendoza, que me recuerdo que no lo pusieron porque este que no lo conocía. No, no jugó David Mendoza aquel torneo, porque decían que cómo jugaba aquel, digo que desconocimiento cuando. Después David Mendoza ha marcado un antes y después en el pivote a nivel mundial. Pues no lo conocían, no lo ponían. Y jugamos la final. De hecho, jugamos un partido. Había un equipo de estrella valenciana. Y recuerdo que allí jugaba Brizola de portero, jugaba Alemany, jugaba Quique Andreu, Tarrasó, incluso el Dragan Scrivi, que llegó a ser mejor jugador del mundo de pizza, un pivote que tuvo Barcelona, no sé si serbio o croata, pero era serbio. Llegamos a la final, jugamos contra Hungría. Jugamos muy bien, estuvieron espectaculares en aquel partido. Recuerdo que Esteban, que era un pivote que era efectividad pura, y Ramón también estuvieron muy bien en ataque. Y también destacaba que nosotros destacamos siempre los altos, pero teníamos nuestra base en defensa, aparte de los altos, eran los perros de presa que teníamos atrás. Teníamos 3 tíos abajo que corrían como nadie y daban bocado, que eran Antonio Rodríguez, Antonio, Pacheco y Cuca. O sea, aquí un abrazo a los tres porque muchas veces valoramos a los que parece que llegan más arriba y más. Pero detrás de un equipo están los que luchan, los que briegan, detrás también de los triunfos personales están los equipos y están ese tipo de gente, ¿no? De los que no se llevan muchas veces los elogios, pero son tan importantes como cualquiera, en cualquier equipo, ¿no? Y entonces ahí quedamos subcampeones, llegamos a los resultados, un balón para ganar y fallamos y tal. Decepción por ese aspecto, pero seguíamos estando arriba en el EBT, seguíamos otra vez jugando. Y en el 2009 volvimos a jugar al EBT. Fuimos a Corfú. Pero en 2008 fue el Mundial, ¿no? Ah, perdón, 2008 fue Mundial de Selecciones, que fue en Que yo Cádiz. ahí estuve de allí en De Cádiz, allí. fue de voluntario. Os recuerdo mucho de vosotros de la zona de Cádiz, siempre los pipiolos allí ayudando, recuerdo. Porque además era un placer veros, ¿no? En las pistas un día anterior, además, jugando contra vosotros y después allí de voluntario, era genial. Sí, allí fue el Mundial de Cádiz, allí no se consiguió lo que teníamos que haber conseguido, yo creo que teníamos equipo para haber conseguido mejor resultado, quedamos quinto. Ganó Croacia, ¿no? El campeonato lo ganó Croacia y en femenino la selección española quedó segunda, quedó subcampeona. O sea, aquí un Estaba abrazo. en ese equipo. ¿Quién? Perdón. Marta Mangué Ah, estuvo ahí. Marta Mangué. Pero lo que pasa es que Marta Mangué se lesionó, no sé si fue en el primer partido o se lesionó antes del primer partido. Entonces Marta no pudo jugar apenas.
Pero vamos, quedaron subcampeonas y hicieron un papelón las chicas formidable, vamos, jugaron de maravilla. Y nosotros yo creo que no, nosotros yo creo que no dimos la talla en aquel momento, ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni federación. O sea, y fallamos un poco todo y un torneo que teníamos que haber sacado mayor rédito, pues nos fuimos un poco con el rabo entre las piernas. Pero bueno, deporte, unas veces sale bien, otras veces sale mal. No tiene mal. Y como comentaba, en 2009... 2009 es el penúltimo EBT al que vamos. 2009 vamos a Corfú. Volvimos el año anterior a conseguir los puntos. Vamos a Corfú. Y ya aparecen, hay equipos cada vez más, tanto a nivel nacional como a nivel. ¿Sabes? Porque no he nombrado por aquí a nivel nacional a otros equipos que ya empezaron a aparecer, ¿no? Ya Málaga se va consagrando. Los equipos de Sevilla son cada vez más fuertes. Aparece Melilla como un equipo también ahí dando caña. Ya llevaba varios años Zutín ganando torneos, dando guerra y campeonatos de España, los que estaba siempre en las luchas. O sea, se iba ampliando el abanico, ¿no? A nivel internacional lo mismo, va creciendo, cada vez más equipos más fuertes, gente más grande. Ya había aparecido el de Tono Zagre en años anteriores, aunque no había ganado ningún EBT, pero este año ya es cuando aparece y gana, ¿no? Nosotros nos metemos la final, nos metemos la final contra ellos. Un equipo, nosotros tenemos nuestras limitaciones, siempre lo hemos tenido, aunque íbamos creciendo poco a poco con el tiempo, a base de entrenamiento y a base de que pasara el tiempo, y resulta de que yo creo que la primera, se puede hacer la jugada del campeonato, de la final, bueno, expulsan a David Riva, nuestro zurdo, nuestro único zurdo, porque saltó un balón hacia atrás y chocó con uno que había atrás y el árbitro entendió que lo había hecho. Por lo cual nos vio muy limitado nuestras posibilidades, nos vimos muy limitados, y aún así luchamos, estuvimos, llegamos a tener cerca el primer set, pero no pudo ser y no sé cuándo lo dieron. Ese fue nuestra última medalla como equipo EBT. Conseguimos una plata y el balance general fue un oro, tres plata y un bronce. Y en ese fue el tercer EBT en el que me nombraron nuevo jugador. Fui tres veces jugador de un EBT y ese fue el tercer. Y el último EBT, has dicho que era el penúltimo, ¿no? Sí, el último EBT el año siguiente. Lo jugamos en Espinho, en Portugal. Eso en Portugal. ¿Qué? Pero ya había, ya el equipo... Ya el equipo había dado un paso atrás, entre lesiones, gente que se había cansado un poco, que tenía otros intereses, y como ocurre entre los equipos, no nada diferente, algún mal rollo unos con otros, pues el equipo ya no es el mismo, entonces hay una mezcla de los que vienen pisando por detrás, pero muy pequeños todavía, eran juveniles algunos, viene con nosotros Juan Carlos, luego lo conocemos como el Peca, viene Josemi, viene Juan Fragoma, van un EBT del tirón y además un EBT a afrontar situaciones, vamos, de titulares. Parten de titulares porque David Riva no iba, Josemi, que ya lo conocemos como juegue, donde juega, resulta de que en el primer partido Esteban, que venía cogido con alfileres, era las dos primeras jugadas, se le sale el hombro y Josemi tiene que tragarse todo un EBT jugando de pivote. Queda Ramón, quedo yo como equipo titular, digamos, y aún así quedamos quinto en ese EBT, pero ahí fue un poco el fin de, o la crónica de una muerte mundial, ¿no? El equipo ya desaparece al año siguiente, como no como equipo, sino con lo que era el bloque, y nos quedamos pues los dos o tres que nos siguen picando el gusanillo, que de aquello hace 10 años ya, y nos sigue picando el gusanillo todavía. Y ahí está. Ahí estamos, que todavía hay tres de ese equipo que siguen jugando ahora. Sí, ahora mismo estamos tres. Pacheco, que lo dejó hace tiempo y está vinculado al arbitraje. O sea que estuvo Pacheco, no hay que sacarlo, Esteban y Juan Pablo, han estado más Juan Pablo, lleva toda la vida vinculado a esto y de la parte técnica, y bien con análisis de vídeo, o bien ayudando a Federación en diferentes temas. Esteban el año pasado volvió a llevar un equipo, llevó el equipo de Barbate Juvenil el verano pasado, y los que están por ahí pues les pica el gusanillo, los ven y tienen ganas y demás, lo que pasa con otros intereses, otros momentos. Y tantos años jugando y eso se te tiene que quedar. Sí. Eso no se va así tan fácil. Y además vivir esas cosas que viviste, ¿no? Que está claro que... Sí, por lo que te he dicho varias veces, de un equipo de que estamos acostumbrados a ir aquí a los pueblos de vecinos, a Chiclana, a Ezira, a Cádiz, a San Lucas tiene un equipo muy bueno de balonmano playa, ¿no? En su inicio, ¿eh? San Lucas tenía ahí. Estaba Pedro Vago como el estandarte, pero estaba Wander, estaba Matula, estaba una serie de gente que era muy buena y que ganaron torneos en Sevilla, ganaron torneos importantes también. Es que al final ha habido un mogollón de equipos en todas partes y bueno, los que conoce uno son los más cercanos. La provincia de Cádiz ha habido
mucho, mucho. Estos cares, me viene a la cabeza de Zira también. Mira, esto se va a cortarse. Vamos a iniciar otro y seguimos hablando, ¿vale? Yo la doy otra vez, ¿no? Aro, cuando salga de nuevo, pues te metes, ¿vale? Estupendo.